mismo donde ustedes están sentados. Lo único que quiero es que tengan una compostura donde la espalda esté recta. Se quitan todo lo que tienen de las manos. Entonces van a colocar las manos como yo les voy a señalar a ustedes. Ahora se lo voy a señalar cómo van a colocar las manos. Miren. Esta mano. Siempre lleva este dedo. Va a tocar el dedo. Pero no puede tocarlo el cuerpo. Nada más que es mejor. Es importante con los marcianos. Esto va a estar debajo de los dedos. La lengua, la punta de la lengua, la vamos a tener sobre el paladar. No puede empezar a dar vuelta. Esto no es fácil, lo voy a enseñar, no es fácil, pero van a ver. Hacerlo todo lo que les voy a hacer. Entonces, ustedes van a cerrar los ojos. La cabeza no puede inclinarse hacia adelante, debe quedar recta junto con el espacio. Y ustedes se van a concentrar en la respiración, como es el aire, como saben. Van a tener la tarea de que la lengua permanezca arriba. Van a tener la tarea de que los dedos estén unidos y pero no estén. Van a tener la tarea de que todo su cuerpo no esté tenso. Los hombros no pueden estar tensos. Van a estar ahí lo más cómodo. Recibir toda la tarea que les estoy dando. Van a venir pensamientos. De este en este momento creo, quiero que no piensen ni que esos pensamientos son ustedes. Miren. Véanlo como algo despersonalizado, como si tuviera menos un televisor. No se paren en medio, termina. Pensamientos que terminan aquí. Este va a ir solo, se va a Dios, tiene otro, poniendo uno bonito, uno feo, lo que venga. No hay problema. Bueno, es como si fueran en este momento ustedes la plumita de la película, ¿no? Por eso mismo, la pieza de la película. Vamos dejándonos llevar por un clima interno que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, acuérdense de relajar. Todavía no hemos empezado. Ahora yo voy a contar el tiempo. Y no vamos a hacerlo ni 5 minutos. Vamos a hacerlo 4 minutos. Tiene que haber un silencio de concentrarse. Tenemos que concentrarnos en que la lengua esté arriba, que los dedos no choquen, que la respiración y dejar pasar los pensamientos tenemos una buena tarea. Entonces, ya se perdió la tarea. No hay ninguna duda. Vamos a empezar, cuando yo le diga, ya. Ya pueden ir despejando. Ahora vamos a averiguar qué va a hacer. Cuando ustedes llegaron a sentir como que tengan un puesto encima de la vida, relajando la espalda, llegaron a sentir alguno de ellos. Ustedes, de vos, al mismo tiempo, ustedes, como un puesto que bajaba, y todavía estaba dando, no estaba. Está ligada un poco al sentido de relajación.
alguien más, alguien que me escribe, como la mayor sinceridad, y que es sincero. Yo cuando no tenía ninguna idea, ya sentía un latido más intenso, ¿no? Sentía un latido más intenso, ¿no? Porque costaba la gente de la noche. Costaba, no. No, no había que pararse cuando no tenía una idea. Eso podía dejar, si venía la idea, no importa. Alguien más, todas las sensaciones, a ver si ustedes. Yo cuando también, al no venirme ninguna idea, no me preocupé por eso, pero sí empecé a sentir partes de mi cuerpo, que es como que uno tensa un elástico y de golpe, lentamente, volví a su lugar, digamos, de relajación. También tuviste una sensación parecida a la de... Sí, empezó... Yo lo llegué a hacer los 5 minutos. Déjame decir, ¿ustedes saben qué tiempo pasó? En el tiempo que ustedes hicieron esto, pasaron 4 minutos. Ha tenido que esperar en algún momento 4 minutos de su vida. ¿Cómo sienten la sensación del intervalo que ponen? ¿Si pasó rápido o pasó lento? Como lento, muy lento. ¿Eh? ¿Qué no? ¿Tú no notaste que pasara? No, para mí se fue como instantáneo. Para eso me va a servir. Después cuando dijo que terminábamos con el ejercicio y salió de la posición, me di cuenta que había sentido un calor muy intenso en las manos, es decir, yo recuerdo cuando estaba todo transpirado, es decir, más calor que lo que tenía. ¿No hubo alguna sensación de reto de que estuviste abajo en la No, pero a los ojos sentía que los iba relajando cada vez más, sacó los ojos, es decir, como que dándole... A veces sentía como que querían abrirse, después ya no. ¿Habría consenso como para pensar? Como para pensar que en algún momento algo que teníamos un poco contraído se fue delante. Sí, los hombros. Necesito de lo que hace un minuto, pero no quería cantar ustedes. Estuvo muy liviano y al final la cara y los hombros como saliera. La boca llena. Vamos de 20 hasta el paroxismo del ataque violento.
¿Qué ocurre? Que cuando nuestro funcionamiento está entre 30 y 40, el individuo tiene unas condiciones muy especiales para sentirse mal. Está muy tensionado, sentimiento de culpa, sentimiento, pensamiento reiterativo, infracciones en la ficción. Nosotros podemos tener un deportista muy disparado en un momento determinado. Tenemos el chance de sacar 5 minutos. Velar por la respiración, centrarse en la respiración y dejarse todo bajo, con una postura. Esta es una técnica sencilla de meditación. Y si nos demoramos 10 minutos, me hubiera sentido mucho más tranquilo, mucho más calmado, pueden hacer lo que va a pasar. Donde no lo molesten a que se puedan, pueda haber ciertas condiciones para llevar a cabo. Ya esa técnica, nosotros le hubiéramos analizado algún tipo de visualización. Ya que la mente tiene la capacidad de evocar imágenes. Pero en la evocación de imágenes hay un secreto. Es una cosa que la damos todos, pero no la conocemos ni sale de ella. Ya veo el tipo Hay todo un potencial en cuanto a técnicas que nosotros podemos emplear que van a tener enseguida una repercusión de aquella persona que ha aceptado seguir nuestra dirección, que ha tomado confianza en nosotros y que quiere ejecutar un cambio, ¿no? Entonces, vimos la respiración, vimos la relajación y ahora estamos viendo un poco la visualización. Ahora, ¿qué ocurre? Como hemos señalado en todo el sistema de entrenamiento, vamos a tratar de hacer las cosas fuera del deporte. Se reúnen todos los deportistas, ustedes hablan de esta capacidad de evocar las imágenes, cogen el limón, se lo enseñan a ellos, se dan cuenta que es verdad, es la primera impresión, y entonces dice, bueno, de esto se trata la visualización. La visualización no es más que representarnos ciertas escenas de nuestra propia vida, en las cuales nos vamos a encontrar nosotros, pero que tiene la peculiaridad de que no solamente nos vemos, sino que nos oímos, nos olemos, tenemos el tacto de lo que está ocurriendo.
no todas las personas tienen la misma capacidad para visualizar las cosas. Y entonces ahí empezamos una prueba con los deportistas. Le decimos, si en una escala del 0 al 10, yo digo que el 10 es que tú has visualizado esto con toda nitidez, y el 0 es que no lo has visto prácticamente. Ahora vamos a hacer un ejercicio, que lo van a hacer ustedes también, y que consiste en lo siguiente. Quiero que cierren los ojos y vean el sol entrando en el horizonte, en el mar, o sea, un atardecer. Y después que ustedes lo vean, yo les voy a preguntar cómo fue que lo vieron. O sea, vamos a realizar eso un momentico. Un instante nada más. Visualice el sol cayendo sobre el mar, en el horizonte, a la hora del atardecer. Bien, vamos a dejarlo ahí. Esto mismo que yo estoy haciendo con ustedes, lo mismo que hago con los deportistas. Entonces le pregunto, ¿en qué grado de nitidez lo pudo ver usted, por ejemplo, en una escala del 0 al 10, al sol cayendo en el amanecer? Cero, no pudiste, no te dio tiempo, no di tiempo. Estoy muy disparado yo por hablar. A ver, ¿tampoco? Imagen. ¿Alguien lo llevó a ver, señores, para si no tomar más tiempo? Bueno, de los que lo llegaron a ver, ¿en qué, en la escala, qué número usted le dará? Ajá. Intervino el 4, está bien, el 4. 5, usted allá atrás. 8, mira, allá lo ven 8. Ustedes lo vieron en 5, otro lo vio en 4, ¿usted cuánto lo vio? 9, ¿no? Y llevara la foto mía del sol, ¿en cuánto lo hubieras visto? También, con la foto mía. Entonces ahora pasemos a otro ejemplo de visualización. Le voy a dar un poquito más de tiempo, ¿no? Ahora vamos a pensar que tenemos un bate de béisbol, o sea, un palo de béisbol, ¿no? Y entonces alguien nos tira una pelota, y cuando la pelota llega a nosotros, nosotros le damos la pelota y eso hace un sonido. ¿Y qué vamos a visualizar nosotros? El sonido. Cerramos los ojos, le doy un minuto. No tenemos tiempo para muchas cosas. Volvemos a interrogarlo a ustedes. Ahora sí pudiste. ¿Y sentiste el sonido? ¿Eh? Diez. ¿Tú eres tiradora? ¿Otra persona? ¿En cómo sintió el sonido? A ver usted. ¿Se lo imaginó en que? En como si fuera un 10. Yo digo 10 es la mayor nitidez. Como que uno sintió el sonido así exacto. ¿Alguien de los que vieron ahorita el sol me pueden decir en cómo oyeron el sonido? No lo pudo oír, sin embargo usted ahorita vio 5, ¿no? No lo pudo. ¿Usted? Ajá. Por lo menos 9. Claro. ¿Qué estoy enseñándole a ustedes con esto? No, es que hay diferentes modalidades sensoriales y ellas tienen que integrarse para cuando nosotros vamos a hacer una visualización. Vamos a hacer quizás otra. No voy a hablar de la peculiaridad de esto. Ahora yo quiero, a ver si me da tiempo para darle un minuto, de que ustedes piensan que tienen mucha sed, ¿no? Llegan a un lugar que hay un vaso, un agua. Entonces el problema es que ustedes se tomen el agua y que visualicen ese momento que se están tomando el agua. ¿Qué es lo que estoy buscando, no? La sensación
de cómo el agua corre dentro de nuestra boca y pasa a nuestra garganta. Si hacemos un 10, es que lo sentimos igual que cuando lo hacemos. Y si hacemos un 0, es que no lo logramos. Vamos a analizar esta modalidad, muy interesante. ¿Está bien? A ver, ¿tiene duda? Claro. Ese puede ser un factor. Ese puede ser un factor. ¿Por qué hago esto? Porque ustedes van a trabajar con deportistas. Entonces, cuando tú quieres aplicar la técnica de visualización, tú tienes que estudiar cuáles son las respuestas en distintas modalidades. Entonces hay un individuo que te dice, yo oí perfectamente el atardecer. Hay otro que dice, no, yo sentí el sonido. Puedes hacer otras cosas relacionadas al tacto. Hay otro que te dice, no, yo sentí perfectamente cuando tomé el agua. Si quieren, no hacemos el ejercicio, ya yo sigo adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto nos habla de distintas modalidades. Entonces hay sistemas de entrenamiento que aparecen en los textos para ir mejorando esa visualización. ¿Por qué? Porque al final yo necesito que cuando él esté relajado me visualice una situación de la competencia. Pero tiene que visualizarla de una forma tal que él esté dentro realmente de la competencia. Y por ejemplo, un individuo que es un corredor de 100 metros va a ir a un lugar a competir. Y ahí va a estar el disparo. Y va a estar también el público. Y va a estar el esfuerzo. Y va a estar la carrera que él tiene que realizar. Entonces, para que haga una visualización correcta, tienen que entrar estos elementos. Y para entrar estos elementos, tienen que haber distintas modalidades sensoriales en juego. Esa sería una visualización concreta, específica, un fenómeno. Enseguida. Entonces, estas técnicas, cuando ya el individuo adquiere la habilidad, yo puedo penetrar así a una gama tremenda de procedimientos que se pueden llevar a efecto. Hasta procedimientos que usa la programación neurolingüística, por ejemplo. Que tengo una cosa escrita sobre programación neurolingüística. Entonces, enseguida te voy a dar la palabra. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir al sujeto, piensa que tienes delante un video de televisión, ¿no? Y en ese video de televisión estás tú. Y está una situación determinada a la cual él le teme. Digamos que él, cuando corre por la carrilera estrecha, en ese momento, tiene más dificultad para mantener la coordinación del ejercicio. O ahí se pone mal por X razones, ¿no? Bueno, yo puedo decir, vamos a visualizar esto con una gran nitidez. Y aparece el elemento, el gesto técnico, el gesto táctico. Vamos a amplificarlo, vamos a minimizarlo. Yo puedo poner un contrario, ¿no? Con una situación X que lo afecta a él y decirle, vamos a ir oscureciendo esa situación. Vamos a borrarla totalmente. Y ahora apareces tú de otra manera. Lo pueden encontrar en muchos libros. Hay un libro reciente que está aquí, que me lo compré el otro día. Y ahora no recuerdo el autor. También, ese es uno. Y hay uno de Robin, que se llama Poder sin Límites. Y miren, toda la gama de estos fenómenos, que uno la puede ayudar. Puede ayudarte mucho a procedimientos que puedes emplear con deportistas que estén conectados realmente con la técnica, ¿no?, de visualización. ¿Ibas a hacer una pregunta? Esto de las técnicas de visualización y todo este tipo de entrenamiento es lo que uno debería utilizar para modelar la competencia que hablábamos antes. Desde luego que también esto te puede ayudar a modelar la competencia, independientemente que lo hagas en las sesiones de entrenamiento. Pero a veces tú lo puedes extender a otros problemas, problemas concretos del deportista, temor a una lesión, gesto técnico no bien desarrollado. Por ejemplo, la deportista esta que yo te hablaba que tiene un 50% de errores
cuando realice el saque, ¿no? Tú puedes decir, yo quiero que tú te visualices en la pantalla de un video que tienes delante y estás ahí, y que vivas las acciones que tú vas a realizar. Cuando uso el video para poder opacar, agrandar, abrillantar, darle color a la imagen, ¿no? También puedes usar la visualización pura, no utilizando un video, de que eres tú misma. Bueno, ¿cómo tú lo harías? Tienes el peso de la pelota en la mano. Es una modalidad sensorial, ¿no? Ver si ella es capaz de discriminar el peso, de sentir la pelota cuando la tiene en la mano. Y después, el golpe, ¿cómo lo va? El sonido de la pelota. La distancia que adquiere la pelota. Esto ayuda porque todas las acciones que el individuo hace están programadas internamente. Todo. Los gestos técnicos, las habilidades, la táctica, nuestros valores, nuestros sentimientos, todo está programado. Si el hombre ha sido programado, ese mismo grande hombre cubano que le hablaba a ustedes, él tiene como una autobiografía, ¿no? Y entonces dice, cuando nací, al lado de la cuna, ya me estaban esperando. O sea, algunas figuras que me ataron de pie y de mano, me programaron. No usó la palabra programa, ¿no? Que quizás se adelantó la programación neurolingüística también. Pero ya te están diciendo de que te están programando. Entonces uno está programado para muchas cosas. Y a veces el programa no es el programa más adecuado para poder hacer las cosas como esta deportista. Había fabricado ella y quienes la entrenaron un programa que tenía un defecto. Entonces, ¿qué había que hacer? Reprogramarla. Entonces, para reprogramarla, yo puedo emplear la visualización. Porque como la mente no distingue entre realidad y mentira, yo cuando me pongo a pensar esas cosas me preocupo mucho por los neuróticos. Yo tenía una paciente que pasaba por el lado del cementerio, ¿no? Y me decía, cuando yo paso por ahí, yo siento como que los muertos salen. Y yo, si eso es verdad para el cerebro de ella, o sea, las personas enfermas, ¿cómo agravan más su situación a partir del pensamiento negativo, ¿no? Una muestra de eso. Y es la visualización. Entonces, con los deportistas, esto tiene un gran efecto. Incluso son técnicas que pueden ser de mucha ayuda cuando el deportista tiene que perder entrenamiento. O sea, el deportista, este que hablábamos, ¿no? Dice el médico, tiene una inflamación, no puede entrenar el día de hoy. El entrenador coincide con el médico, es verdad que hay que ponerlo a descansar, pero es que dentro de 2 días tiene que hacer esto, el psicólogo está presente. Ya yo he empleado con él la técnica de visualización. Podemos hacer un entrenamiento puramente mental del gesto técnico. Bueno, vete con el deportista donde vaya a descansar y ahí lo pones a entrenar con la mente. Nunca puede suplir el entrenamiento real, pero puede suplir una pérdida determinada de entrenamiento. Por ejemplo, el deportista este que tuvimos muy lesionado, que después al final no logró saltar bien, Pedroso, tenía un psicólogo en el hospital, ¿no? Ese psicólogo ayudó mucho con técnicas de visualización su recuperación y trató incluso de que hiciera entrenamiento mental sobre la actividad que él estaba desarrollando. No se logró el éxito, pero en otras condiciones se ha logrado sostener a un deportista que tiene que parar dentro del proceso de entrenamiento un día, 2 días, horas, etcétera, y no puede perder la exquisitez con que hace las acciones. Entonces, la visualización nos permite conocer, ser aplicada a toda una gama de fenómenos. Al aprendizaje técnico, al perfeccionamiento de la acción, al control emocional y al sostenimiento de un nivel técnico de la imagen mental que tiene el deportista de la acción. Es un procedimiento muy importante emplearlo con deportistas. Yo quería hacer un comentario al respecto de esto, que uno por ahí lo escucha y aquellos que no lo han aplicado, esto... me suena a mí, profesor Ulla, sí. O sea, organizado con lo que usted hablaba de prestaciones específicas, con el tema del encuadre, y qué hacemos y cómo manejamos las técnicas nosotros. ¿Por qué pasa? Si uno, cuando empieza a trabajar respiración, o empieza a trabajar relajación,
o empieza a introducir el tema de la visualización, lo hace mal, o no se dio cuenta, no registró el timing real del deporte, o digamos hace un uso de la técnica por la técnica en sí misma, corre el riesgo de invalidar la técnica directamente. Entonces, esto que el profesor Ulla lo mostró rápidamente, puede vivenciar, a veces aún, aunque el deportista lo vivencie, mientras está uno mostrándole la práctica, si uno no tiene la certeza digamos algún feedback del deportista donde realmente esto es efectivo e insiste con esto, está destruyendo la técnica e invalidando una posibilidad más del deportista para su preparación para la competencia. Entonces, es un terreno muy delicado, donde justamente es donde el mercado más saturado está de la autoayuda. O sea, estos libros no son de uso de profesionales nada más. El deportista va y recurre solo a esto, ¿no? Y pierde la credibilidad cuando ve que no le sale. Entonces, uno tiene que tener un manejo muy fino de la técnica para poderlo utilizar. Si no, esto es la invalida directamente. Es verdad, es cierto. Yo he tenido, por ejemplo, tenía un psicólogo que decía que sabía de acupuntura, ¿no? Pues había pasado varios cursos. Por eso fue que terminé con el problema de las agujas, ¿no? Fue por ese mismo individuo. Y entonces cuando venía a ponerle las agujas era como si le pusieran la banderilla al toro. Dije, no, porque es que hay que saber, eso es una técnica muy especial, ¿no? Entonces me busqué un recurso, ¿no? Para justificar que no se usara más la agujas. Porque uno tiene que transar en todas estas cosas. ¿Qué ocurre? Que hay una planilla desarrollada por Terry Orley respecto a esto para recibir unos feedback del deportista, ¿no? Entonces, es un cuestionario, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde las intervenciones que desarrolló con el psicólogo le permitieron obtener un estado más positivo? Del 0 al 10. El individuo tiene que contestar. ¿Colaboró esto a la atmósfera del equipo? Del 0 al 10. Incluso viene un momento que dice, ¿te gustaría seguir trabajando con este psicólogo? ¿Sí o no? ¿Cambiarías las técnicas que emplea el psicólogo? ¿Sí o no? ¿Cambiarías al psicólogo? ¿Sí o no? ¿No quieres más ningún psicólogo? ¿Sí o no? Eso lo hacemos al final de cada temporada, una encuesta. No a todos los deportistas, sino a algunos deportistas y entrenadores. Siempre escojo un entrenador, otro entrenador, para tener feedback de lo que está ocurriendo. Como todo tiene riesgo, la profesión nuestra tiene riesgo también. Tú puedes tener a alguien que te supervise y puedes tener a alguien que te examine respecto a la técnica. O sea, puedes revisar la bibliografía, puedes pasar un curso, puedes pasar una supervisión, puedes ser examinado. Las cosas también dependen, como decíamos, de la personalidad del psicólogo. Hay quien una técnica no puede avanzar en ella porque no coincide. Y si el problema requiere precisión, requiere arte, requiere una forma de sugestionar a la persona, de tener una figura elevada que sea reconocida, que impacte al deportista, como el deportista que yo tengo en pesa, por ejemplo, muchacho delgadito, muy buena persona. Si hay tres asientos y son cuatro personas, él se para que todos se sienten. Entonces el pesista no necesita, espérate, que yo voy en medio. Entonces hay que ponerle un psicólogo que diga también, no, yo, el del medio soy yo. Entonces respetan, ¿sí? Los otros bien, son muchos factores que determinan el éxito en esta profesión. Lo que aprendiendo de los deportistas tenemos que saber es lo siguiente. Lo importante es estar en el juego. O sea, uno puede fracasar o tener éxito, pero el lío es seguir jugando, o sea, seguir de psicólogo ahí y a ir aprendiendo de las experiencias. Y una vez traté de hipnotizar a un deportista y no lo logré. Y después, muchos años después, me dijo, no, tú sabes que no lograste de verdad hipnotizarme. Eso, y verá, sería eso sobre el año 75. No lograste hipnotizarme de verdad, Ucha, que ya ve. Y es verdad, y yo había abandonado ya entonces la técnica de la hipnosis, ¿no? Pero lo bueno que tiene esto es que cuando hay una buena comprensión, se trabaja en grupo con el deportista, hay una buena relación con el deportista, pues estamos buscando los dos la solución a un problema. Mira, tú tienes un problema, una dificultad, yo te estoy ayudando. Entre los dos vamos a tratar de buscar una solución a esto. Como yo decía, hay técnicas, ¿sí? más avanzadas o más actuales, para lograr ciertas cosas,
y a veces tú no la puedes emplear con ellos por un problema de cultura. Hay que írselo ganando poco a poco. Írselo ganando poco a poco. Para que ellos vayan viendo de que sí es posible. De que sí puede haber un rendimiento. Como importante en esto, por lo menos en lo que pude experimentar, sí. Es la importancia de uno haberlo vivido, tener uno la vivencia y la experiencia de esto, porque hay veces que cuando uno está trabajando con un deportista determinado, uno encuentra el momento justo porque uno lo siente que ese es el momento del otro. Me ha pasado con un tenista en determinado momento, es decir, caminando por determinado lugar, pararnos ahí en medio de un parque, acostarse y hacer todo el trabajo en ese momento, en ese lugar, porque ese era el momento. Es decir, pero si uno no lo vive uno, es muy difícil de encontrar el momento del otro. No, porque no tienes confianza. Era lo decía yo hace tiempo atrás, no sé, aquí mismo creo que fue, que cuando yo era estudiante, la persona que me vendía la leche de niño en la farmacia tenía un problema. Yo le di una solución, creí en esa solución, fui auténtico. Problema de autenticidad, ¿no? Yo ahora tuve una gran oportunidad, ¿no? Empecé a trabajar en este problema de la meditación, de técnicas de meditación, de visualización, etcétera. Primero, le di un curso a los psicólogos que estaban conmigo. Entonces después me encuentro con un amigo mío que dirige un centro de la cultura asiática. Le hablé de esto, me dijo, ¿por qué tú no vas por allá que yo te puedo conseguir cosas? Fui. Se embulló muchísimo con las cosas que yo le traía, ¿no? Entonces me dijo, aquí estamos desarrollando proyectos sobre la cultura en Asia. ¿Por qué no das un seminario a personas que quieran pasar, un taller, a personas que quieran conocer de estas técnicas? Entonces hicimos un taller con unas 20 personas. Entonces apliqué procedimientos que no hemos ni tocado aquí, ¿no? Con ellos. Pude ver los resultados con personas que no eran deportistas y que sí tenían un gran interés en ver cómo se hacían estas cosas. Hicimos una encuesta también del interés en próximas informaciones sobre esta temática. Te imaginarás que con todo el trabajo que yo tengo, aquello me desvió como 3 meses casi a ese mundo. Regresé y volví a actualizar con los deportistas algunas de estas cosas. Y en este punto es en el que ahora nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, esto incluye técnicas de respiración, técnicas de relajación, técnicas de meditación y de visualización. Y son bastantes, son una gama tremenda, pero te la encuentras también en la propia bibliografía, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que se llama En busca de la excelencia en el deporte y en la vida. ¿Tienes ese, Liliana? Ese es importantísimo, está en inglés. Pero yo acabo de dejarle la traducción casi de ese libro a Raúl. Me faltaban como 5 capítulos. Entonces, en ese libro lo escribe un psicólogo canadiense que se llama Terry Orley. Y él hace un recorrido por todas las técnicas. Incluso él pone las técnicas y lo hace en una forma en el libro para que la persona que lee el libro pueda seleccionar la técnica que encuentre más fin a sí mismo. Y entonces ahí te vas a encontrar todas estas técnicas, el zen, la meditación, la visualización, la dirección del pensamiento que no la hemos podido hacer, la congelación de las ideas negativas, la terapia racional emotiva de Ellis aplicada al deporte, la terapia cognitiva de Beck aplicada al deporte, en ese libro. Él tiene antecedentes de otro libro que hizo, de otros 2 libros que hizo. O sea, hizo primero un libro en el año 80 y pico, que se llama La preparación, la psiquis en el deporte, para el deportista. Ahí habla, en capítulo, una serie de procedimientos usando estrategias cognitivas para que el deportista regule su estado emocional. Después sacó un libro que dice La preparación mental en el deportista, ese es para los entrenadores. Entonces, ese libro es complemento del primer libro. Lo que uno lo lee el atleta y otro lo lee el entrenador. El entrenador tiene que leerse los dos. Entonces ahora en los años 90 saca este otro libro muy interesante
que se llama En Busca de la Excelencia en el Deporte y en la Vida. Vienen un chorro de técnicas. Él, incluso hijo de un psiquiatra, recibió un premio de $3,000 por ser el profesor de mayor excelencia en la Universidad de Ottawa hace unos años. Y ha hecho un recorrido por el mundo, ¿no? Donde analizó situaciones de juego en distintas culturas y buscando aquellos procedimientos de sentido común que emplean la gente. Le voy a contar, quizás finalmente, para terminar el curso, esta anécdota, ¿no? Porque te veo. Ah, espérate. Hago la anécdota y enseguida te doy la pregunta. Mira, él dice que estaba en Guinea Papúa una vez y vio a los indígenas jugando con una pelota, un grupo de indígenas, ¿no? Entonces, a cada rato salía un indígena y tocaba un árbol y después regresaba a juego. O sea, él se interesó con el intérprete o el traductor en saber qué ocurría. Los indígenas le explicaron que cuando están jugando en condiciones especiales en el juego y surge un sentimiento de hostilidad hacia el contrario, ellos salían al árbol, lo tocaban y decían: aquí le dejo este sentimiento, y volvían adentro. Entonces él encontró eso muy bien. La preparación de los deportistas como un método de dirección del pensamiento, le vienen los libros de Martin, también algunas cosas de estas, de tratar de modificar los pensamientos negativos. Él decía que cuando uno estaba en una situación de juego en que podían aparecer pensamientos negativos, tenía que aparecer primero una señal de stop, parar ese pensamiento. Y entonces él decía una palabra, ¿no? Parquéalo. Te llevas ese pensamiento a un parqueo. Es la versión occidental y moderna de lo mismo que hacían los indígenas de Guinea Papúa. A unos jugadores que yo estaba preparando, vino un día uno y me dijo: óyeme, el parqueo lo tengo lleno. Dije: bueno, tírale un piso arriba y sigue parqueando. A mí me agrada mucho el tema de todo lo que sea la visualización y el entrenamiento mental. Sí. Y muy humildemente lo estoy poniendo en práctica. ¿Qué pasa cuando la producción del deportista que le brinda a usted en esa visualización tiene una producción clínica? El ejemplo concreto por ahí sería un adolescente que iba a ser vendido a un básquetbol a Italia. Evidentemente tocaba un ideal que él no estaba preparado aún para ser un profesional. Hace un problema de arritmia, pero más allá de eso se me pide la colaboración para que vaya preparado psicológicamente con su padre, que era su manager, para Italia, para ver qué pasaba. En esa producción de la visualización me devuelve de que su padre tenía la copa del ganada en alto. ¿Hasta dónde nosotros devolvemos una cuestión clínica, abrimos otro campo, guardamos esa información? ¿Dónde está el equilibrio en eso? No, hay que, a mi juicio, ¿no? Es un problema del impacto, de la magnitud, de la patología que traiga el individuo, ¿no? Yo no pusiera a un psicólogo de un equipo a tratar a un individuo que tenga un estado psicopatológico intenso, porque sencillamente el psicólogo se va a empezar a perder en este fenómeno. Entonces, a veces, ¿qué hacemos? Derivamos ese caso a otro psicólogo que atiende otro equipo. Decimos: bueno, aquí tenemos que formar en el departamento una sesión de la mañana que es para casos patológicos. Por ejemplo, tenemos problemas a veces de un entrenador se queja de que un deportista no entiende las instrucciones. Y como en Cuba también hay altos requerimientos al deportista en su formación profesional, el individuo también dice: y tiene problemas docentes y no ha aprobado los exámenes. Y entonces es una condición para participar en un evento internacional que él haya aprobado los exámenes en la escuela. Ahí se nos forma un problema muy serio. Hemos tenido problemas muy serios con eso. ¿Por qué? Porque entonces, por salvar la participación en la competencia, el entrenador se confabula con el deportista para que haga papel de bobo. Y un poco le meten esa idea por la cabeza al psicólogo. Y entonces una vez me envolvieron a un psicólogo en un problema de eso, y fue un gran problema, una gran dificultad que tuve. Incluso el organismo me planteó
tomar la resolución de que cuando existiera un caso de eso fuera una clínica de adolescentes el que estaba en esa situación. A mí eso no me gustó. Dejé un poco que se meditara sobre el problema. Entonces, cuando aquella agua revuelta se calmó un poco, volví yo a la carga, porque no me gusta perder terreno. Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. De ahora en adelante, el que va a evaluar la deficiencia mental de un deportista voy a ser yo. Que no es así. Yo pongo aquí y reviso todo lo que hace, ¿no? Aquel muchacho fue un poco cándido. ¿Y qué pasó? Que después que lo evaluó, salió la información de que no era tal bobo. Y que además existe otro problema. A la vez que nosotros lo evaluemos, sale del sistema educativo. Y entonces tiene que ir para una escuela taller. Y hasta el mismo deportista después te puede exigir y decir, ven acá porque yo no puedo ir a la universidad. No sé, si yo sé. El que se equivocó fuiste tú. Entonces ya me metí en ese show. Y pensando en eso, hay que pensar en el problema patológico. O sea, las cosas ya pueden entrar a otro campo. Puede haber un deportista que de pronto empieza a presentar síntomas neuróticos, pero no es más que el inicio de una esquizofrenia que viene atrás, amigón, y se requiere una atención mejor. Entonces, derivamos los casos estos a una evaluación, a un psicólogo que no es exactamente el psicólogo que la tiene. Y hay otros casos que lo hemos mandado ya a higiene mental. No va directo para higiene mental. Nuestro trabajo lo centramos en la parte de la psicología del deporte. Después, en una época, hicimos como una clínica de los entrenadores. Clínica de entrenadores. Entonces, ahí había que aplicar más todavía los métodos no verbales. Porque venían entrenadores que tenían problemas. Yo hice una investigación como con 23 entrenadores. En el periodo de los Juegos Panamericanos del año 91, murieron 3 entrenadores por infarto cardíaco. Dos entrenadores por infarto cardíaco y un comisionado de nado sincronizado por infarto cardíaco masivo también. Entonces empezamos a hacer un estudio de 20 y pico de entrenadores, 15 padecían de presión arterial crónica. Bueno, ustedes hemos hablado de eso. Entonces el organismo nos pidió, por favor, la atención a los entrenadores. Porque ustedes son psicólogos, yo le di una vuelta. Y no, mira, lo que vamos a hacer es un programa de entrenamiento mental para entrenadores. De entrada me mandaron un entrenador que la mujer le había sido infiel y cogió un machete y rompió el refrigerador de la casa y después lo tiró por el balcón para abajo y se fue. Entonces cuando llegó allí, ya yo tenía todos los antecedentes. No, yo sé que tú has tenido problemas y has estado alterado. A mí no me interesa ninguno de esos problemas. Vamos a empezar a hacer relajación, respiración, y así lo tuve meses, hasta que el individuo empezó a sentirse mejor. Después me dijo, no, ya yo me siento mejor. ¿Tú sabes cómo es el problema? Yo le dije, sí, yo sé cómo es, ni hay que hablarlo. Se fue porque son muy machistas. ¿Y para qué íbamos a meternos en esa problemática? Entonces, esa clínica no ha tenido la funcionalidad que hay porque son muy paranoicos. No quieren ver aspectos negativos. La tenemos abierta, pero no llegan. Han llegado funcionarios del organismo. Y entonces esos funcionarios a veces traen problemas. Mira, hay que derivarte. Yo no puedo atenderte porque tú tienes conflictos graves, familiares, todo. No podemos convertirnos en psicólogos y no podemos mezclar las cosas. Cuando trabajas en el deporte, eres psicólogo del deporte. Cuando trabajas en tu gabinete, eres psicólogo que atiende casos psicopatológicos. Igual que yo decía, no podemos hacer trabajo institucional. Ahora yo estoy en el equipo de voleibol. O sea, hay unos problemas tremendos en la Federación del Voleibol. Los deportistas, esto, lo otro, vienen a pedirte. Por ejemplo, una vez nos pidieron que fuéramos a hacer un estudio institucional en una escuela de natación. Habían serios conflictos. ¿Qué hice yo? Habían 3 psicólogos en el organismo que trabajaban en un departamento de informática y hacían investigaciones con la población. Y la única forma que puedo hacer eso es hacerlo yo con aquellos 3. Saqué a aquellos 3 que no estaban nada con el lío del deporte y los metí en la escuela de natación de pie arriba. Y ahí había un psicólogo que era también de la escuela de natación. Lo saqué de ese problema. Había un problema de dirección, de organización, de estructura, de millones de cosas. Había un problema que era serio en la formación de los nadadores, que era gravísimo para ellos. Bueno, se vio también, pero fue así.
si yo traigo a la gente mía y la llevo para allá. Además, ahí hubo que hacer muchas transformaciones. Si llevo los que son psicólogos del deporte, los entrenadores ahí empiezan a decir, pues usted, el que trabaja en judo, fue allá y ahora mira el problema que se formó, y lo trancan en judo, y lo trancan aquí, y lo trancan allá. Y la única forma que pude abordar eso fue eso, porque a veces, cuando nos piden las cosas, la gente que la pide no sabe las consecuencias, no conoce la parte intrigante del fenómeno. De manera que casi siempre tengo que estar dando la cara, por eso yo no estoy mucho en un deporte, no estoy en el voleibol femenino al frente del departamento, y ya, cuando hay un lío serio, yo, para no meter a otra gente. Tarea que más me cae arriba. Pero no es bueno. El problema es que ya cuando uno detecta a un obsesivo compulsivo con trastorno patológico, que tiene que lavarse las manos 20 veces para saber si están limpios y está en el deporte, entonces yo puedo hasta seguir contigo de psicólogo o de deporte, pero tú vas a tener un tratamiento en otro lugar para tu obsesión obsesivo compulsivo ese de otra índole. Si después el otro psicólogo va y quiere venir, por ejemplo, Ana Fidelia Quirú, el otro día me hicieron una entrevista de televisión sobre eso. Tuvo un accidente, se quema. Yo estaba hasta en una situación personal ese día dificilísima para mí, porque se había muerto una prima mía, joven, y estaba en la funeraria. Y de pronto veo que aparece un vicepresidente, y él dice, uy, ¿usted tendrá algún familiar aquí en la funeraria? Y voy a ver, el tipo, de entrada, me dice, vengo a verte porque hay un problema. Yo dije, ¿dónde será? Yo que le debo tantas cosas al mundo, que habré cometido un error tan grande, para que me venga a buscar a las 3 de la mañana. Vaya, casi que hice así, así como para contenerme, a ver, que Dios me salve. Yo le dije, ¿qué problema es que hay? Dice, no, que Ana Fidelia tuvo un accidente y a las 7 de la mañana estamos reunidos todo el equipo de trabajo, quemólogo, hematólogo, endocrinólogo, psicólogo del hospital fulano, Juan, Pedro, todo el mundo, y tú tienes que estar. No, bueno, para allá. Ahí mismo se terminó para mí todo lo que tenía que ver con la familia. Salí a las 7 de la mañana, estaba ahí, ¿verdad? Que se creó un team de trabajo increíble para salvarle la vida. Entonces los mismos gemólogos planteaban, aquí el problema más serio es la disposición de ella para salir viva. Pero a mí no me cabe la menor duda que va a tener una tremenda disposición, lo digo ahí. ¿Por qué? Porque es una deportista así. Sí, pero esa es tu opinión. Nosotros queremos la verdad. Yo le digo, bueno, ya había yo ido a buscar el psicólogo que la atendía ella, ¿no? 2000 horas el individuo en el hospital. 2000 horas en el hospital. Se pasó seguida. Vivía, dormía, comía ahí. El hospital tenía una psicóloga que atendía la sala de cuidados especiales. Se hizo un team. Enseguida los conflictos que tenemos entre psicólogos. La mujer del hospital era terrible. Entonces las 2000 horas se convirtieron en 2000 horas intermitentes para mí, porque tenía que ir a conciliar partes y tomar decisiones. Porque a veces querían una cosa u otra. Bueno, ese es un caso excepcional. No es un caso de psicopatológico, sino de darle apoyo a un deportista que lo hemos tenido en otros casos, como ahora Iván Pedroso, 2 meses en el hospital. El psicólogo para allá, que era el mismo psicólogo que atendía a Sotomayor. Entonces Sotomayor se quedó sin psicólogo. Es un grupo que yo dirijo un poco colateralmente, tengo una gente ahí al frente de ese grupo. Cuando ya fueron a movilizarse para atender la situación de Sotomayor, ya habían pasado muchas cosas. Es un error porque hay que hacerlo. Habían problemas de no lacerar a nadie, ¿vale? De que el celo profesional del psicólogo que lo atendía fuera porque si venía otra persona, estuvieron en esas dudas. Después yo reuní al equipo, sané las cosas, yo le dije, aquí no hay duda, aquí el problema es que cuando es, hay que ir, no importa, aquí no hay uno mejor que otro. A mí lo que me interesa es el trabajo. Yo no creo que tenga genio, ni yo soy genio. El problema es que hay que rendir frente a las tareas. Ninguno somos amigos, ni ninguno somos enemigos. Esa es una premisa que yo tengo de trabajo. O sea, cosas que pueden haber pasado en una época, no importa. Amistades que pudo haber tenido en otra época, se acabaron también. Fue, vaya, molesto, pero no somos ya amigos ya. Entonces,
tú eres amigo de un psicólogo, dirige el grupo de psicólogos, entonces el psicólogo quiere. No, si falla, voy para arriba de ti. Y el otro, si tuvo problemas conmigo y trabaja bien, va para arriba. No me interesa eso, sino me interesa la actividad. Todo eso está en el encuadre de la tarea. Bueno, ese fue un caso de zozobra tremenda, 2000 horas. Después pasó el periodo de rehabilitación, que fue mejor para nosotros porque ya desapareció la perturbación ciclónica que teníamos en el hospital. Y pasó y así sacó la deportista. Pero ahora un deportista se vuelve psicótico, como un caso que tuvimos, que estábamos explicando. No, eso, hospital. No podemos hacer nada, no podemos intervenir nosotros, no es conveniente. Se estropean. Me da pie para preguntarle qué opinión tiene sobre la adicción al deporte, ya que hablamos de psicopatología. Si pueden detectar que hay personas adictivas a una actividad, si lo podemos resolver desde la deportología con la apoyatura de la clínica. Yo ahorita habíamos hablado de eso. Por ejemplo, en el caso nuestro, psicólogos del deporte, el problema más grande que tenemos es ayudar a deportistas que tienen que terminar su carrera deportiva a readaptarse. En muchos casos no hay investigaciones hechas porque los deportistas desaparecen. Yo vi una investigación hecha por correo de llenar planilla, ¿no? ¿Quiénes vienen? Los que más problemas tienen. Yo atendí a una clavadista que enseguida le salía una reacción en la piel cuando dejaba de hacer ejercicio. Una reacción psicosomática. La estuvo atendiendo mucho tiempo, pero hacía prácticas fuera del deporte y entonces volvía la reacción psicosomática. Ya es otro tipo de cosas, ¿eh? No es exactamente la preparación psicológica, pero es una ayuda. Hay casos muy dolorosos. Hubo una época que, por ejemplo, dos deportistas murieron de infarto cuando dejaron el deporte. Eran triples artistas por las inmensas exigencias, ¿no? Entonces, ha existido preocupación del organismo de ayudar a estas personas. Los problemas están muy dados en la esfera de motivación, cómo readaptarse. Los que más problemas tienen es los que tienen que dejar de súbito el deporte. O sea, una lesión y ya no sirve. Un individuo que lo cogieron en una prueba doping y se tomó la misma medida por Cuba y por la Federación, bueno, 2 años fuera del deporte, ya no le quedaba tanto tiempo para que regresara al deporte. Otros individuos que a pesar de los años que llevan en el deporte y no pueden dejar seguir entrenando porque no pueden aumentar las cargas, pero han sido individuos que han estado tan... han tenido tan restringido su mundo, se tienen que retirar y hay que dar cierto apoyo. Los problemas de adherencia donde más han venido a repercutir ha sido en la situación de personas que practican deporte para la salud. Y estamos hablando de eso hoy, de los estudios. Está este autor, Stuart Biddle, no sé si lo conoces, es un inglés, que tiene un libro hecho ya específicamente. En el último congreso hubo muchos trabajos de esta temática, donde ocurre que personas que empiezan a practicar deporte sistemáticamente durante 5 o 6 años después no pueden dejar de practicarlo. Hay varias teorías, la teoría de la endorfina, ya se sabe que no son las endorfinas, que ahora son los opiáceos, que son verdaderas drogas que entran al organismo y el individuo está adaptado a eso. Está adaptado y le cuesta trabajo y es muy difícil. Pero caso de adherencia grave así no hemos tenido, sino esta respuesta psicosomática, problemas motivacionales, conflictos, reacciones de angustia que se han ido diluyendo. ¿Alguna otra pregunta? Quedó el tema interés. Se los prometo que el próximo que venga se lo va a dar. Sí, porque si entramos no salimos. No, yo también, pero no, yo quería a las 8 tengo otra actividad. Hacer una mención a eso. Nos han quedado lamentablemente algunas cuestiones que estaban contempladas en el programa sin ser tratadas, el tema de liderazgo, selección de talento, orientación deportiva, etcétera, etcétera. En virtud de algunas de esas cosas, el miércoles que viene, el miércoles 4, esto es una ventaja y una desventaja, porque es una desventaja para la gente que es de afuera de la capital, pero para la gente de acá vamos a hacer una charla abierta en la facultad, ¿sí? En Hipólito Yrigoyen 3242, en el primer piso, en el aula 15. Y está el día de la... Sí, aparte, a las 19:30 horas.
Sí. Sí, no, eso es aparte de la de Liliana. Es otra que acabo de inventar ahora en este rato. Ajá, sí, pero bueno, que en la de Liliana, si ella está de acuerdo, sí. El tema que podemos tratar es el problema de los entrenadores. Sí. O sea, de los pros y contras de la profesión de entrenador, las dificultades, los conflictos, las agonías, todo lo que viene en la temática del entrenador. Y otra cosita Bien. Más que... Esa queda como temario entonces para la charla del viernes.